Hello guys. Hi teacher. How are you doing today? Hi. ¿Cómo estamos hoy? Fine. Fine. Hi teacher. Can you hear me? I'm sorry. ¿Sí me escuchan? Yes. Es un poco de interferencia al final, como que estuviera en una cabina. ¿No? Yo te oye. Hello. ¿Sí me escuchan? Escucha mucho ruido. Sí, pero eso no, esos son los participantes, así que les invito a todos, please, a tener el micrófono apagado. Ahí está. Mientras no estemos diciendo I'm here o así, ¿verdad? So please, please, please have the microphones off. And that's it. Okay, so guys, I'm gonna start with the attendance. Wait a minute. It's hot here. Is it hot where you live? It's not hot. It's haciendo un calor. Yeah, it's super hot. Like I don't know what's going on today. It's just too hot. Let me see. Yeah, this is your attendance. This is just okay. Remember, cameras on, full names. Ya saben que la asistencia no cuenta si no ingresamos con el nombre completo. So voy a ver aquí. Okay, good. I'm gonna start. So Alba Patricia Guardado Ramírez. I'm here, teacher. Alicia Guadalupe Hernández Romero. Ana Lidia Hernández Pérez. Ana Silvia Rodríguez de Flores. Present. Carlos José Blanco de León. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. I'm here, teacher. Claudia Lisette González Morán. Dalia Lilibet Sánchez de López. I'm here, teacher. Dania Angélica Merlos Valle. I'm here, teacher. Dora Alicia Rauda de Martínez. I'm here, teacher. Stephanie Amileta Ayala Acosta. Hazel Francela Cruz Gil. I'm here. Jennifer Tatiana Guzmán Sánchez. I'm here. Jessica Elizabeth Rosales de Escobar. I'm here. José Mario Hernández Santos. I'm here, teacher. Okay. Carla Beatriz López Mejía. Tatiana María López Avilés. I'm here. Permítanme un segundo, guys. I'm sorry. Let's continue. Kenia Celina Castillo Franco. I'm here, teacher. Laura Bertila Campos Claros. I'm here. Okay. Laura Carolina Mengíbar Argueta. Laura. Yeah, I'm here. I'm here. Leonel Hernández Pérez. ¿No está Leonel? Ok. Lady Yulisa Recinos Portillo. Mario Ernesto Mejía Portillo. I'm here. Meris Abigail Fuentes de Velázquez. ¿No? Ok. Ricardo Albino. Ok, ok. Ricardo Albino Hernández Pérez. ¿No? Ok. Sandra Melissa Serrano de Velázquez. I'm here, teacher. Ok. Saraí Esther Portillo Nerio.
I'm here, teacher. Soraya Lisbeth Araujo de Cardona. I'm here, teacher. Okay. And Susana Carolina Paula López. I'm here, teacher. Teacher, I am Alicia Hernández. Ok, permítame un segundo, Alicia. Susana Carolina. I'm here. Susana, permítame, Susana. Permítame, voy a desactivar el audio aquí para que me puedan ver. Ok, Susana. Ahora sí, solo hable usted. I'm here. Ok, ok, es que se me confundían los audios ahí. Very good, thank you very much. Okay. Remember, guys, if no estamos con la asistencia de ustedes, mantengamos el micrófono apagado porque a veces se confunden los audios y no me dejan ver bien si es la persona la que está respondiendo, ¿ok? So, me decía, Alicia Guadalupe Hernández Romero. Yes, teacher. Excellent, thank you very much. Thank you. Nobody else? Everything's fine? Yep. Ok. Claudia González, teacher. Claudia Lisette. Claudia Lisette. Yes. Yes, yes, yes. Okay, guys. Just remember to be here on time. Very good. Okay, let's start with the class. Let me go ahead. Just wait a minute. What was the homework? ¿Qué les dije que investigaran? Compound nouns. ¿Y que alguien me puede decir qué es un compound noun? Palabras compuestas. Okay, can you tell me an example of a compound noun? Apple. Okay, so you have a lot of compound nouns there, right? So a drugstore. What is another name that we can call a drugstore? Pharmacy. A pharmacy, very good, good, good. Okay, and let's see. What is a gas station? Gasolinería. Exactly. What is a bookstore? Librería. Exactly. Yeah. Because library in English, what is the meaning of library in English? Biblioteca. Exactly. Thank you very much, Dora. So, guys, that is very important that you know the difference. Librería. Because, wait a minute. Venta de libros. Como que hay un poquito de retraso en lo que algunos compañeros nos escuchan, ¿verdad? Okay, good. That's okay. So, guys, una pregunta. ¿Verdad que mi video se ve... Vean cómo estoy hablando. ¿Se ve de acuerdo a cómo estoy hablando o se ve un poquito distorsionada la imagen? Como que voy adelante yo hablando y el video va atrás. Sí, sí, teacher. Es como que el audio está... ¿Verdad? Es que no sé por qué la compu ahorita está demasiado lenta, you guys. Voy a esperar que no haya ningún problema para la clase porque... Ni siquiera me van a permitir un segundo porque no me permite abrir el donde tengo la clase para presentarla. Podría reiniciarla. Sí, sí, podría reiniciarla, pero interferiría con la clase. De hecho, estaba apagada y todo estaba funcionando bien hoy en la mañana. Pero ahorita de la nada se puso súper lenta y el internet no es porque me escuchan bien ustedes. Es la computadora la que se... Quizás se le ha calentado. A veces así me pasa a mí con la compu. Yeah, I don't know what happened. Sí, porque me está costando. Déjenme un segundo a ver si puedo hacer algo. I don't know, you guys. Esperemos que
cargue un poquito porque I don't know. Teacher, ¿le puede poner un ventilador para mientras? Puede ser que se esté recalentando. Puede ser el recalentado, ¿verdad? Yes. Ok, déjenme ver un segundo, a ver si puedo hacer algo. Voy a hacer esto, el ventilador lo voy a hacer un poquito más para acá. Aunque yo empiece a sudar. Deme un second, just give me a second. Pero ustedes sí me pueden escuchar bien, ¿verdad? En eso de escucharme no tienen ningún problema. No, teacher, no, problema. Bien. No, teacher, se escucha bien. Pero es para verme sí, ¿verdad? Para verla, el problema es el audio cuando se está usted hablando. Que parece que sí. Yo voy más adelante y el video va más atrás. Sí. Bueno, creo que con eso podemos... podemos dar la clase, no importa si no me ven bien así en el momento. Es un poco incómodo, pero se puede, ¿verdad? So, we're gonna try with this one. Let me, ya me cargó la página. Ok, good, good, good. Excellent. Ok, vamos a hablar un poquito de compound nouns y vamos a hablar de un poquito de vocabulary, ok? So, I'm gonna share my screen, a ver si no se tarda el compartir esto. ¿Ya pueden ver? Ya, ahorita sí. Okay. Excellent, good, good. Okay, so can you help me with the first topic, please, Dania? Vocabulary, places, and things. Thanks, thank you very much, Dania. Can you help me with the second topic, please, Claudia? Claudia Lizette? Pronunciation, compound noun. Excellent, very good. And can you help me please with the date, Susana? Wednesday, May. May. May 26th to say 2021. 2021. La otra manera es 2021, ¿ok? Ok. Excellent. Thank you very much. So let's go with the second part here. Can you help me with the first objective, please? Let me see. Alba Patricia. Hello, ¿pueden escucharme? Hoy sí, teacher. Anteriormente. Ahorita sí. Creo que también el internet hay algo mal con él. I don't know. I don't know, you guys. Es uno de. Está fallando la red de Claro. Ah, menos mal que no tengo Claro. Pero sí, no sé si también estará fallando él o es solo la compu o what is. I don't know. Pero bueno, decía, Alba, Patricia, can you help me with the first objective? Objective. By the end of this class, you will learn vocabulary for stores and other places. And this is where you can get different things. Okay, buy. This is buy, okay? Buy. And discuss. Discuss. Eso es, yo ya les he hablado del estrés en las palabras, guys. Yes. Okay. Entonces el estrés, si yo lo pongo en la primera sílaba, suena discuss, okay? Y está bien pronunciado, pero el estrés está en la primera. Pero como aquí el estrés se encuentra en la segunda sílaba, se escucha como discuss. ¿Ok? Discuss. Excellent. Can you help me with the second objective, please? Sarai. By the end of this class, you will learn to sew natural
when saying compound noun. Excellent. Thank you very much. Thank you, guys. So, this is the second one. Look. Things and where to get them. So, we're going to get a vocabulary and where to get these things, okay? So, the first thing is here is an aspirin. Aspirin. Can you tell me where can I buy an aspirin? In pharmacy. Pharmacy or? Drugstore. Excellent. Very good. Gasoline. Where can I buy gasoline? Gas station. Okay. Ajá. Ahí tenemos un problem. Tenemos el pero. Listen to this. Gas station es como que yo dijera dos palabras diferentes. O sea, sí son dos palabras diferentes, pero hay una cosa en inglés que se llama linking words. Pongan atención. Pues. Después dicen que... Okay, just wait. Recuerden, micrófonos apagados, solo cuando van a decir algo encendemos. Okay, so gas station, así como lo dicen ustedes. Gas station, es equivocadísimo el station, no, porque el E no se dice al inicio de las palabras. Gas station. Entonces, como es un compound noun, y en muchos casos en inglés, yo puedo hacer algo que se llama linking words, que es, para no decirlo separado y que suene más natural, yo lo uno. Escuchen cómo sería lo correcto. Gas station. Gas station. La última S con la primera S se unen como que fueran una sola, ¿verdad? Y suena gas station. Gas station. No suena gas station. Gas station. ¿Sí se ve, sí se siente la diferencia ahí? Yes. Excelente. Yes. A dictionary. Where can I buy a dictionary? Bookstore. Bookstore. And remember again, don't say book store, say bookstore. Teacher, es como hacer más fuerza en la primera palabra. Cuando está diciendo los compound nouns. Ajá. Gas station, bookstore. Yeah, a little bit. A little bit. Pero siempre es mencionar las dos, Carolina, pero unirlas, ¿verdad? Como unirlas. Ok. Ok, so, gas station, bookstore. Ok, no es bookstore. No digan bookstore. 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 Ok, where can I buy a sweater? Department store. Ok, department. No digan department, department. Department store. Department store. Y lo unen, ¿verdad? Esa unión es muy importante. Department store. Repítanlo. Department store teacher. Department. Department store. Okay, thank you. Thank you very much, you guys. Let's go with the next one. Chop store, no. Chop store, chopping, chop store, chop store, chop store. Pero es que decir chop store es como que estamos diciendo la misma cosa dos veces. Chop store, ok. Puede ser una bookshop o una bookstore, pero no un, o sea, una cosa o la otra. Ok, gracias. Okay. Stamps. Where can I get stamps? Estampillas. Yeah, but where can I get them? In post office. Ajá, miren, de nuevo me están separando. Post office. Let's say it together like post office. Post office. Post office. Post office, okay. Grains and bread. Where can I buy the grains and bread? In supermarket. In the supermarket. Yes, I can buy that in the supermarket. No sé por qué tengo dos veces esto. Okay, hammer. Hammer. Este es un hammer. Hammer. Where can I buy a hammer? Ajá. ¿Cómo se dirá ferretería? Sería... Veamos quién puede decirlo.
sería hardware store. Hardware store. Hardware store. ¿Así han escuchado ustedes cómo en las computadoras existe el software y el hardware? ¿Saben qué es el software en una computadora? Yes. ¿Es lo que se puede ver y tocar o lo que no se puede tocar? Software, los programas. Los que no exactly, se puede tocar. Son los programas. Very good, Alicia. En the hardware hice esto, ¿verdad? Como la cámara, esto de la compu en sí, lo que se puede tocar, ¿verdad? Las cosas que están en la compu que son tangibles. Entonces, un hardware store es eso, donde se venden herramientas, dice, basically. Hardware store. Ok, ahora vamos a ver los places donde se consiguen estas cosas, you guys, ok? So, the first one. Aquí tenemos esto y tenemos esto. So, ¿qué será el first one? ¿Es un? Mall. Es un mall, yes, pero la que me dijeron que es un compound, ¿cómo se le diría? Department store. Department store, yes, very good. ¿Qué será esto? ¿Esto es un? Restaurant. Yes, it's a restaurant. This is a, bueno, ya está ahí. Es un supermarket. Excelente. ¿Saben cómo se les dice al mercadito, por ejemplo, de la calle en inglés? Market. No. Market es el mercado en general, pero supermarket fly, es fly market. Flight, yeah, yeah, that one too. But it's like street market. Oh. Street market. ¿Qué es esto, you guys? What is this then? Drugstore. What is this? Bank. ¿Esta cómo le decía que se pronunciaba? Gas station. ¿Mm? Miren. Yes. Post office. What could it be? Bookstore. Excellent. And what is this? Gas station. Better. You say it better now. You didn't say it like gas station, teacher. You said gas station. Very good. Good job. Okay. So I want you to take a picture of this. So tomen una captura de esto. Me avisan cuando la tengan. Ya. Yeah. Tomen una captura de esto ahora. Me dicen cuando lo tengan. Okay. So this, estos son algunas cosas que se pueden encontrar en lugares como este. Pero lo que yo quiero ahorita es que piensen qué otras cosas podemos comprar o encontrar en estos lugares. So, for example, the supermarket, oh, I mean, no, this is the department store, right? Like the mall. In the department store, ¿podemos comprar a sweater? ¿Podemos comprar qué más en un department store? Shoes. What else? Umbrella. Umbrella, yeah, it can be an umbrella there. What else? Food, do you think food? There's food in these places? Food? Yeah, food, right? Food. Okay, so that's what I want you to think. You're going to be with your classmates. ¿Y qué podemos comprar aquí? Y vamos a ir compartiendo vocabulario. Si un compañero no sabe qué es lo que estamos diciendo, le ayudamos con el vocabulario, ¿okay? Yes? Es a practicar la mayor cantidad de palabras que puedan decir de cosas que se encuentran en un lugar. Pero antes de ir a eso, vamos a activar nuestras cámaras porque tengo que tomar the first screenshot. So please, please, please. Todas las cámaras voy a necesitarlas encendidas. Please. Solo que me van a esperar un momentito porque sigue. I don't know, you guys. Hoy la compu no nos quiere. Okay. Give me a second. Okay, let's go. 1, 2, and 3. Just wait a minute. 1, 2, 3.
Uy, la agarré arreglándose el pelo. My God. Vamos con la siguiente, porque recuérdense que son varias las que tengo que tomar, porque son bastantes ustedes, y si no, no aparecen todos sus nombres, you guys. But just wait a minute, wait a minute. Ok, voy con la otra. One, two, and... No, esperen, que no salen todos. Se apagó una cámara también. Ok, one, two, three. Excelente, ahora sí aparecen todos y todas. Ok, so just wait a minute. Okay, I'm going to send you to the breakout rooms. You know what we're going to do? We're going to practice as much vocabulary as we can about the different things that we can buy at a department store, a bookstore, supermarket, okay? So, let me see. Let's go. Hi. Hello, hello, Mario. Lo sacó. ¿En qué breakout room estaba? No, es lo que pasa es que nadie me contestaba. Al principio me contestó alguien, pero ya después nada. Está bien, está bien. No se preocupe, no se preocupe. Creo que estaba en la de Claudia y Lorena, ¿verdad? No había nadie ahí. ¿Cómo no? Pero lo que pasa es que después no me contestaban nada. Vaya, déjeme ver si... A ver, espérenme, lo voy a mover de nuevo aquí. Y voy a entrar yo ahí con usted, ¿ok? Ya. Yeah. Ok. ¿Me puedo oír? Hello, ¿ya estamos trabajando aquí? Yes, teacher. Ok, Claudia, ¿puede escuchar al compañero Mario usted? Sí, yo lo escucho. Ah, bueno. Claudia. ¿Cómo? Lorena, no sé. Lorena, are you there, Lorena? Creo que nos escucha, pero no sé si puede hablar. Que nos escriba al chat, ¿verdad? En todo caso. Lorena, si quiere, escriba al chat y ayuda con vocabulario, please. Ok, so, trabajemos, guys. Ok, el primero dijo que era el
Vaya, ahora lo que podemos hacer es que la otra, esta imagen, digamos, ¿qué más podemos comprar ahí? Creo que dijo la teacher. Yes, ajá. La primera dijo que no era mall, sino que era... Department store. Ajá, eso, correcto. But entonces... In the department store I buy clothes. Compro ropa. In the department store I buy electrodomestic. In the department store, I buy accessories. Okay. Hello. Hello. Hello, teacher. Okay, so now, guys, we're gonna be looking at some lists of compound nouns. Okay? I'm gonna share my screen with you so you can see what I'm talking about. Okay, avísenme cuando ya pueden ver mi pantalla. Yeah, teacher. Okay, good, good. Vamos a ir con la primera, miren. Compound nouns. Tooth, ya sabemos que es un tooth, ¿verdad? Teacher, yeah. Ampliar un poquito mi pantalla porque de mi teléfono se ve bien pequeñito. De hecho, ustedes en su teléfono tienen la función de ampliarlo. Si usted en su teléfono hace así, se va a ampliar. Ya van a ver. Se lo digo porque es que ahorita está... Sí, pueden darle zoom. Es que ahorita estoy teniendo muchos problemas con este compu. No sé, no me deja. Pero intenten hacerle zoom en el teléfono. I think it will let you do it. Sí, ya lo logré. ¿Verdad? Sí, bien, ahí está. Ok. So, tooth. What is a tooth? It's un diente, right? This is a tooth. And then we have a brush. What is a brush? Lava. Cepillo. Cepillo, right? Una brocha. So, cepillo o brocha, exactly. So, tooth, brush, sería un cepillo de... Bien. Excelente, excelente, very good. Luego tenemos una cow. ¿Qué es una cow? Una vaca. ¿Qué es un boy? Niño. ¿Qué será un cowboy? ¿Un niño vaca? No. Pero.
Un vaquero, exactly. Vaquero, exactly. Tenemos una honey y tenemos una moon. Esto no tiene nada que ver porque no es miel, ni es luna, ni nada. Pero obviamente sigue el mismo parámetro que... Ok, guys, si no están hablando, porque pongan el micrófono, a menos que vayan a decir algo, please, porque se me está distorsionando. Ese gallo no fue el mío. So, please, please, solo que vayamos a hablar cuando les pida mi opinión, activan el audio. De lo contrario, ya saben los accidentes que nos ocurren. Ok, so tenemos un cowboy que es un vaquero, como decían ustedes mismos, y tenemos honey, honey, así se pronuncia, honey, y luego tenemos moon, honey, moon. ¿En español será literalmente? Luna de miel. Exactly, very good, good job, guys. Ven, esto es mucho de lógica. English is about logic. So, mucho, mucho de lógica tiene el inglés, ok. Tenemos aquí otra lista de compound nouns. Dice, a compound noun is a single noun made up of two or more words. Puede incluir más de una, más de dos palabras. Pueden ser tres palabras juntas y que quieran decir algo más, ¿ok? So, sí, ¿qué es el sí? A ver si alguien sabe qué es el sí. Mar. O playa. Mar. Actually, mar, pero también como ocean, sea, mar, that's correct, mar, digamos mar. Y luego tenemos food. ¿Qué es food? Comida. ¿Qué será el seafood? Comida de mar. Comida de mar, que nosotros le decimos mariscos. Exactly, super easy. Esto es de mucha lógica. Vamos con el siguiente, ¿okay? Tenemos ice. ¿Qué es ice? Helado. Hielo. Helado. Hielo, 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 ¿verdad? Hielo. Y cream. Crema. Crema. ¿Qué es una crema que está con hielo? Un sorbete. Exactly, you see? Super easy to identify. Let's go with this other one. Swimming. What is swimming? Nadar. And what is a pool? Piscina. Piscina. ¿Qué es una swimming pool? Piscina. Una piscina para nadar. Una piscina para nadar. No, para nosotros siempre es piscina, pero hay otros tipos de piscina en inglés, como pool. Puede ser una pool donde tienen algún tipo de cosas. Es diferente. Actually, pool incluso puede ser como una, se me acaba de ir el nombre, pero yes, cuando vemos que es swimming pool, obviamente que es para swim, que es nadar. Vamos con el siguiente, miren, super easy. Bus, bus. ¿Qué es un bus? Bus. ¿Y qué es stop? Para un alto. Parada. ¿Qué será? Exactly. Parada, super parada, easy. Super, super, super easy to do. Vale, vamos a ver esto después aquí. Les voy a mostrar estos. Ok. No, primero vamos a trabajar con estos. Vale, miren, después les voy a decir porque lo que van a hacer ustedes aquí va a ser una actividad propia de ustedes, ¿ok? So, vamos a ir con este. Solo quería explicarles este. So, pongan atención y desactivemos micrófonos si tenemos activados para que me puedan escuchar a mí, solo a mí, ¿ok? Es bien fácil en inglés decir la familia de la pareja, ¿ok? For example, en español, nosotros tenemos que decir cómo se llama la mamá de su pareja. En el caso de ustedes, ¿cómo le dirían usted a la mamá de su pareja? Mi suegra. Suegra. ¿Y al papá? Mi suegro. ¿Y al hermano? El suegro tóxico. Cuñado. ¿Y a la hermana? Exactly, very good. So, aquí tenemos esto, miren, en inglés es mucho más fácil porque simplemente vamos a decir in-law, lo que es para usted y in-law. Ok, se escribe in-law, pero se pronuncia in-law. In-law, ok. So, la mamá de su pareja sería mother-in-law. No. ¿Qué creen entonces que significa mother-in-law? Suegra. Exactly. So, father-in-law.
Suegro. Suegro. Brother-in-law. Cuñado. Sister-in-law. Cuñada. Se fijan, do you notice that English is super, 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 super logical language? Se fijan que es muy lógico el inglés. Es un idioma muy lógico, no hay que perderse mucho, ¿ok? So, hay tres formas de hacer los compound nouns. El primero es with spaces, ¿ok? Que lo separamos con un espacio. Without spaces, que lo decimos todos juntos. Y tenemos with hyphens, que son como están separados todos estos de acá. Okay. Tomen una captura de este que está acá, porque vamos a mandarlos a los breakout rooms para que hagan lo mismo. Ustedes, llegamos hasta el bus stop, ¿verdad? Que dijimos que era parada de buses. Todos los demás, ustedes van a tratar de identificar qué significan, según lógica, ¿ok? Yeah. Yes, teacher, we understand. We like to practice, teacher. Yes, se me están teacher. Durmiendo, oh my God. Yes, teacher. Hasta me salgo de la cámara, pero siempre la vi que estaba bostezando. Ok, good job, guys. So, let's go. Vamos a estar practicando y vamos a decir qué significará, qué lógica tiene para mí esto. Cómo se ve, cómo suena, it's different, ok. So, that's what we are going to be doing right now. Let's go. Ok. Please, guys, traten de practicar en los breakout rooms, porque algunos llego y están como very quiet. Yeah. ¿Podría poner la imagen de nuevo, por favor? Yes. Claro que yes. Me avisa. Yeah. Okay. Thank you. Ahí les va a llegar la invitación ahora. Hello, Ana Silvia. No les puedo escuchar. Oh, sorry, teacher, sorry. He andado en la calle y hasta ahorita voy entrando. He tratado de estar pendiente desde el inicio, pero ahorita voy aterrizando.
Ah, ok, ok, ok. Pero sí me ha dicho presente cuando pasé asistencia o no dijo. Sí, estuve desde 10 a la 1. Ah, ok, ok, ok. Very good. So, ahorita no escuchó la actividad que iban a hacer sus compañeros, ¿no? Es que venía, pero conectada en el teléfono. Ah, ok, ok, no se preocupe, yo le explico. Mire, estamos hablando de palabras compuestas. Ajá. Como sabe, las palabras compuestas son palabras que son dos, tres, que significan una sola cosa. For example, estamos hablando con ellos, gas station. ¿Qué significará gas station para usted? La gasolinera. Ok, for example, let's see another one, bookstore. Ajá, es como la venta de libros. ¿Cómo le decimos nosotros en español? La librería. Exactly, very good. So, sus compañeros ahorita están con una lista de palabras intentando, por lógica, identificar cuáles son esas palabras. ¿Ok? So, haciendo lo que yo le dije ahorita, como for example, si tenemos un bus. ¿Qué es un bus? ¿Bus? Ajá, ¿qué es un bus? How do you spell? B-U-S. Ah, el bus. Ok, so, y tenemos un bus y tenemos un stop. Es una parada de buses. Exactly, you see. So, eso es lo que están haciendo sus compañeros. Le voy a enviar un breakout room para que pueda practicar, ¿ok? Bye. Ok.
Carlos José. Hola, sí, perdón, tuve un problema de conexión, hasta ahorita voy pudiendo conectar. So, ¿no has estado en todas las clases ahorita? Sí, he estado, pero intermitentemente, porque me ha fallado bastante la conexión. Ok, tiene Claro, tal vez, ¿no? No, activo. Ah, es que me dijeron que Claro estaba teniendo problemas. Ah, es que lo que pasa es que estoy con datos. Ah, ok. Pero ahorita vienen sus compañeros, por lo menos al final y en la última asistencia. Sí. Ok. Hello. Okay, so guys, algunas probablemente estuvieron un poquito difíciles, ¿verdad? Como que no tenían tanta lógica y en esto no se veía tanto así, pero igual, tal vez es porque no conocemos el vocabulario completo. Por ejemplo, donde decía grasshopper, creo que algunas personas sí saben lo que significa grass, ¿verdad? ¿Qué significa grass? Grama. Grama. Césped, grama, monte. ¿Y qué significará hopper? ¿Cómo saltar? Exacto. So, saltar. ¿Y monte? Salta monte, super easy, right? Pero el problema es que no conocemos las palabras en inglés. Entonces, como que, ¿y qué significará esto? Pero ¿cómo voy a saber si no sé qué significa la otra palabra? Entonces, ahí mi consejo sería, investigue las palabras en individual y después... make sense con lo que significa cada una, ¿ok? No busque literalmente el compound noun, porque si no, ahí no va a estar aprendiendo nada. Pero si busca las palabras separadas, luego une y hace una lógica. Ok, discutamos entonces, voy a preguntarle a algunas personas a ver si estuvieron poniendo atención y estuvieron trabajando bien ahí, que me digan qué significa lo siguiente. So, living room, Claudia. Living room, como sala de estar o sala de espera. Excellent, very good. Thank you very much, Claudia. Let's go now with Dora. What is a classmate? Compañero de clase. Excellent, very good. Katiana, greenhouse. Casa de campo. Casa de campo. Close. ¿Alguien tiene un significado diferente? Como exacto, very good, invernadero, una casa donde están todas las cosas verdes, plantas, greens. Grasshopper, ya lo dijimos, ¿verdad? Que era un saltamontes. Exactly. Lifespan, este podía ser difícil porque no es muy común, pero ¿qué es un lifespan? Nosotros derivamos esperanza de vida, pero exactly. No sé. Exactly, that is correct, that is correct. Es la esperanza de vida de alguien. Ahora, estos estaban super fast, super easy, super, super easy, because we already were talking about this, right? So, mother-in-law, what is mother-in-law? Suegra, well, ya me dijeron rápido. Ok, Laura Bertila, what is a dry cleaning? Los demás apaguen el micrófono, please, que no me dejen ahí, like, listen. Please, please. Laura. Nosotros revisamos y dry es como de secar. Ajá, ¿y cleaning? Y claro, de limpieza. Entonces, ¿cómo sería? Entonces, al final, como limpieza en seco. Exactly, un dry cleaning. For example, hay cosas y abrigos y... O sea, muchos materiales que son bien delicados y al lavarlos se arruinan. Entonces estos son secados en secos que manejan químicos ahí, no sé. Yo creo que hay dry cleanings en San Salvador, no sé. ¿Ustedes saben eso? I think there are. No muchos, pero yo creo que sí hay un par. Sí, hay. Okay, ¿verdad? Yes, it's true. Okay, self-confidence. Kenya, what is self-confidence? Autoconfianza. Self es como uno mismo. Ajá, y confidence obviamente es como la confianza con exactly, safe confidence, o podría ser autoconfianza, podría ser también llamado
Auto. Autoestima. Excellent. Very good. Autoestima. You see, it's easy. Mario, are you there, Mario? A mí me dice, ¿verdad? Yes, yes, of course. What is a merry-go-round? Carrusel. Exactly. Aunque para decirlo más claro, por ejemplo, nos aparecía de ejemplo, es que cuando vamos a las ruedas, es aquel mm-hmm. carrusel que es de caballito. Exactly, uh-huh. exactly. Very good, Mario. Excellent. So, merry, merry es como, merry es como en disfrutar algo. Por ejemplo, cuando decimos Merry Christmas, yes, disfrutar algo, go round. Dando vueltas, ¿ok? Dando vueltas. Es algo también lógico si lo ven así. So, todos tienen una cosa muy lógica para poder describirse, ¿ok? Vamos a terminar ahí con ese tema. Nada más voy a pasar la última asistencia, así que estén pendientes con sus cámaras encendidas y encender el micrófono solo cuando vayan a decir la asistencia. No nos vaya a pasar lo mismo que nos ha pasado ahí en otras clases. Right, you guys? Ok, let's go. I'm going to start. Alba Patricia Guardado Ramírez. I'm here, teacher. Alicia Guadalupe Hernández Romero. I'm here, teacher. Ana Lidia Hernández Pérez. Ana Silvia Rodríguez de Flores. I'm here, teacher. Carlos José Blanco de León. I'm here, teacher. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. I'm here, teacher. Claudia Lisette González Morán. I'm here. Dalia Lilibet Sánchez de López. I'm here, teacher. Dani Angélica Merlos Valle. I'm here, teacher. Dora Alicia Rauta de Martínez. Stephanie Yamileta Ayala Acosta. Okay. Hazel Francela Cruz Gil. I'm here, teacher. Okay. Jennifer Tatiana Guzmán Sánchez. I'm here. Jessica Elizabeth Rosales de Escobar. I'm here. José Mario Hernández Santos. I'm here, teacher. Carla Beatriz López Mejía. I'm here, teacher. Tatiana María López Avilés. I'm here. Kenia Celina Castillo Franco. I'm here, teacher. Laura Bertila Campos Claros. I'm here. Laura Carolina Mengíbar Argueta. I'm here. Leonel Hernández Pérez. Lady Yulisa Recinos Portillo. Mario Ernesto Mejía Portillo. I'm here. Meris Abigail Fuentes de Velázquez. I'm here, teacher. Ricardo Albino Hernández Pérez. Ok, no está. Sandra Melisa Serrano de Velázquez. I'm here, teacher. Saraí Esther Portillo Nerio. I'm here, teacher. Soraya Lisbeth Araujo de Cardona. I'm here, teacher. Susana Carolina Paula López. I'm here, teacher. Okay, guys, that will be it for the class today, and I will see you. Espero arreglar la computadora ahorita mismo. Le voy a pedir ayuda al Cayo, que por lo visto quiere estar aquí metido en la clase, okay? And I will see you. Lorena, no la mencioné. Lorena, 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 Lorena. Ah, es que me parece. En las últimas clases no ha estado, ¿verdad, Lorena? Veamos, entonces, Lorena Yesenia Méndez Trejo. A ver. Pero no me dice I'm here. Bueno, okay, guys, so I will see you tomorrow, okay? Yes? Bye. Okay, bye-bye, guys. Have a good afternoon. Bye, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye.